buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos. Bonito domingo, espero la estén pasando bonito. Yo me acabo de enterar, gracias a mi amigo Cristóbal, que siempre está conmigo buscando información que podamos traer, sobre todo en este caso él, que bueno, es fan de Arlequino. Y pues bueno, vamos a hablar un poquito de Arlequino. Ya se ha liberado un poquito más información, esto con el tiempo va a ir, vamos a ir trayendo más información. Ya saben que tampoco me gusta traerles una información a medias, por lo general siempre la traigo completa. Pero antes de iniciar, no se me queda recordarles que tenemos un evento en el canal el día 15 de este mes, en el cual vamos a estar sorteando una bendición lunar, ¿vale? Para aquellos que quieran participar y obviamente quieran ganar. Recuerden que para poder participar tienen que estar suscrito al canal, la versión de paga, y estar suscrito obviamente ya sea en uno u otro, en YouTube o en Twitch. En el caso de YouTube, recuerden que es en el botón de unirse, ¿vale? Con la nivel 1 es lo mismo, así que también se paga lo mismo en la de Twitch, cualquiera de las dos que usted elija, se tomará en cuenta para la participación. Bien, chicos, volviendo a la información, nos ha mandado mi amigo aquí, mi amigo Cristóbal, pues bueno, básicamente lo que es, llamémoslo un pre-kit de lo que puede llegar a ser Arlequino. Si bien ya sabemos que es un personaje de piro, ya sabemos también que es un personaje que va a usar lanza, ya sabemos también que el personaje de una u otra manera se va a parecer a Jutao o a Yato, va a tener ciertas similitudes. También se ha preguntado, que esto obviamente no he hecho video de eso, pero también se ha comentado que puede llegar a tener un potencial tan alto como Nubilet, pero está por debajo de Nubilet. Si bien en su constelación 6 parece ser que va a ser extremadamente fuerte, esto ya es normal en todos los personajes, sacando todas sus constelaciones, lógicamente se va a volver la máquina de matar definitiva, pero en este caso vamos a hablar un poquito sobre sus habilidades Ultimates, constelaciones, que podrían ser, recuerden que esto es un supuesto, no lo pueden cambiar, darle una vuelta de 180 grados, e irse al carajo este video. Pero bueno, en fin, por lo pronto vamos a comernos un poquito las manitos de la ansiedad por saber más de Arlequino, y el día de hoy, pues bueno, vamos a hablar de ella. Voy empezando de una vez con la habilidad elemental, ¿vale? La habilidad elemental básicamente es como la de Hayato, con la cual, pues al activarla se va a imbuir del elemento Piro, pero va a tener un aliciente nuevo, que es una mecánica que ya teníamos en Fontaine, que tienen sobre todo los dos personajes Fatui nuevos que incluyeron, los capitanes que llegaron pues básicamente en Fontaine, la cual se llama contrato de vida, y es una mecánica dentro de Fontaine que también la tienen aplicada ciertas espadas y ciertos elementos jugables que ya usamos dentro de los personajes de Fontaine, en el cual pues bueno, la mecánica en general es perder vida para ganar algo. En este caso, Arlechino con ese contrato pues va a ganar la infusión en piro, es decir, al activarlo se va a perder un poco de vida y obviamente va a ganar imbuirse automáticamente todos sus ataques, supongo, en piro. Y además de eso, aunque si bien suena similar a Jutao, que es lo que están comparando mucha gente, ella tiene una mecánica un poquito, pues llamémoslo, no diferente, pero bueno, que puede llegar a ser un tanto distinto. Esto quiere decir que ella con esa infusión, además de ganar piro, va a aumentar su ataque en un porcentaje hasta un límite. Esto no se nos va a pasar de al infinito. Y obviamente también lo novedoso de ella es que va a ganar velocidad. Que tanta velocidad de ataque no creo que llegue a ganar mucho, puesto que si mete mucho daño tampoco le van a poner un ataque rápido bestial. Pero bueno, esto ya nos da paso a que podamos usar algún kit, llama la atención, algún set de ataque rápido, ya lo veremos cuando ataque. Por lo pronto no lo creo, pero bueno, va a ser. Además, este efecto va a desaparecer solamente cuando salga del campo o cuando se termine su acción. Por ahí recordemos que los contratos de vida que funcionan en los enemigos de Fontaine, que son los dos Fatui, y en el caso del viajero, que no recuerdo con qué arma lo hace, ahorita exactamente, sé que lo hace con una, pero no recuerdo cuál es el nombre, pues se terminan cuando se rompe ese pacto o se incrementa cuando se rompe. Es decir, hay una condición para sacar el mayor provecho y hay una condición para cual no tenerlo. Sobre todo, más adelante vamos a ver la de Chino, que tanto con su habilidad definitiva como con una de sus pasivas, pues hay que tener cuidado de cómo juntarla con ciertos personajes que puedan llegar a beneficiarla bastante, ¿vale? Bien, hablemos de la habilidad definitiva. En el caso de la habilidad definitiva, esta va a eliminar prácticamente el contrato de vida, con lo cual probablemente ese contrato de vida no sabemos si va a afectar la infusión de piro, es decir, cuando lo active se quite, porque recuerden que cuando activas la habilidad de la E, pues se mete el contrato y obviamente le da la infusión en piro. Si esto ocurre, pues nos quedaremos por ahí un poquito vendido con ella. Si bien nos va a quitar el contrato de vida, este contrato pues básicamente nos va a regresar cierta cantidad de vida para el chino y va a infringir un daño piro en área. O sea, es
básicamente la última va a ser para terminar el daño, algo a los Gutao. Así de que bueno, por ejemplo, ya voy a la última y ¡paz! Pego y recupero de vida. Por eso dicen que se parece bastante bien o similar a lo que es Gutao. Bien, aquí es donde viene la contradicción y platicábamos en mi canal con compañeros, sobre todo con Cristóbal y con mi amigo Joel y con Fadet. Hablábamos sobre de que este talento número uno está un poco contrario a lo que debe hacerle el chino. Obviamente, esto solamente son palabras, así que en el juego no sabemos cómo vaya a funcionar bien, hasta lo que vámonos. Dice, talento número uno, contrato de vida. Cuando contrato de vida está activo, el daño que recibe el personaje se convertirá en puntos de vida, o sea, ganará HP, ¿vale? Cuando se cure, se reducirá los stacks de este contrato. Entre menos stack tenga, menos daño va a hacer. Recuerden que entre más stack tenga, más daño va a hacer. Estos se incrementan, que son los stacks, son como los niveles que va subiendo para sacar el mayor potencial de daño con la E, ¿vale? Bien, ¿a qué me refiero que es contradictorio? Esto quiere decir que si yo lo curo o la curo al chino de alguna manera, me va a eliminar ¿qué cosa? Pues el máximo daño que ella puede alcanzar. Lo cual quiere decir que a personajes que puedan curarla, como Bennett, bueno, iba a decir, como Bennett, como Bárbara, como Kokomi, etcétera, son personajes que a lo mejor no van a terminar funcionando con ella. Aquí el que podría funcionar, y digo porque es la idea que normalmente uso, ya sea Bennett o Songli, pues Songli terminaría haciendo una función bastante buena con ella, pero ya lo sabremos más adelante cómo funciona hasta que lo veamos en game. No solamente un supuesto, y es lo que yo, de acuerdo al texto, pues estoy ideando que puede llegar a funcionar con, en este caso, Songli. ¿Por qué? Porque ella va a ganar los stacks. Como no le pegan, pues tampoco va a perder, no va a ganar curación, con lo cual no se va a anular con este talento el contrato de vida, ¿vale? Con lo cual tampoco se van a disminuir los stats, con lo cual va a mantener ese daño tan grande que pueda llegar a funcionar. Bien, en el talento, talento número 2, que es el que sale en nivel 60-70, algo así, no recuerdo del nivel del personaje. Cada vez que el chino golpea a un enemigo, aumenta su daño piro. Es decir, con la E va a aumentar su velocidad de ataque y su ataque. Y con la segundo talento, cuando le estén pegando, perdón, cuando ella golpea a un enemigo, como va a ser con bastante gran velocidad, pues va a aumentar su daño piro. ¿Qué porcentaje? No lo sabemos. ¿Qué es lo que sí sabemos con todo lo que están diciendo ahorita? Es que probablemente Arlequino termine usando, ¿vale? Termine usando alguna copa que pueda, bueno, dependiendo el nivel que use de fuego, puede ser que ese fuego lo termine usando a lo mejor una copa de maestría, a lo mejor una copa de algo más de ataque, yo qué sé. Hasta que veamos el personaje, ya os traeré una formación, una build, de acuerdo, cuando ya tengamos, pues básicamente, de manera oficializada, pero sacada por los leakers, ya saben, sacada por otros, ¿vale? Pero que ya prácticamente no va a haber cambio en su. Por ahora no sabemos si va a haber cambio, solamente es lo que la mayoría de la gente, pues bueno, por la información que está saliendo, de que muchos quieren saber cómo funciona, pues estamos teniendo esta información. En cuanto a constelaciones, la número uno dice cuando el contrato de vida esté activo, la cantidad de reducción de vida se reduce. Es decir, que ya no va a tener que gastar tanta vida de la vida original para activar su pacto. Y el factor de conversión también va a aumentar. ¿Esto qué es? Que va a aumentar su daño, su ataque y obviamente su velocidad. Los bonos que, bueno, ya desaparecen. En la constelación 2 todavía no la tenemos. Supongo que tendrá algo que ver con su contrato de vida. Pues básicamente todo tiene relación con eso, pero pues no la sabemos por alguna razón. Me imagino que la estarán modificando, yo qué sé. La C3 ya saben que es el aumento a los ataques básicos. Talento de ataque básico. Ah, interesante, los ataques básicos, esa es la normal. Algo raro, pero bueno. La C4 va a generar recarga de energía. Esa casi en todos los personajes es la misma. La C5 no la tenemos disponible, pero ya se sabe prácticamente que una incrementa los ataques básicos, la otra va a incrementar pues la última, ¿vale? Una la habilidad y la otra última. Eso ya pasa en los personajes cualquiera, ¿vale? No es necesario saberlo, pero es lo lógico. Y por último, la C6, como toda la C6, le va a dar daño crítico y le va a dar más probabilidad de daño crítico. O sea que básicamente más daño. Bien, sí, sí, Cristóbal, más 3 a los ataques básicos. Es algo raro, pero es lo normal. Se puede decir que aún, ya sea la habilidad o al último, y siempre le suben más 3 en la habilidad 3 y en la constelación. Así que, bueno, chicos, y por último me decía Chris que yo os mostrara por aquí alguna fotillo, ¿vale? Vamos a aprovechar a nuestro amigo Azrod, ¿vale? Que es el que pues, también, Azrod, que bueno, también es el que trae información. Pues también nos comentan por ahí que, en este caso, la constelación de
de nuestro personaje Arlequino, o del personaje Arlequino, pues al parecer va a ser una viuda negra. ¿Qué relación tiene esto con otro? Recordemos que las viudas negras son arañas que usualmente, no me equivoco, y aclaro que más o menos estoy haciendo un poquito recordatorio de arañas, pues es una araña que es bastante tejedora y obviamente tiene una amplia zona donde ella, bueno, manipula la zona donde ella vive y obviamente mata a sus presas con el tiempo, además de que las manipula de cierta manera para que, bueno, pues puedan sobrevivir bastante tiempo y ella comerlas plácidamente. En el caso de sus parejas, creo que también los mata. Después, si no huye la pareja, los mata o se dejan matar. No sé cómo está la situación. Ya os dejo ahí que ustedes hagan un poquito de investigación más allá. Pero sí que me da mucho que pensar. Si nos ponemos a pensar solamente el nombre de la constelación Viuda Negra, ya me da a pensar que es una persona que puede llegar a traicionar a sus aliados por sus intereses personales. Y que bueno, eso es solamente mi pensar. Espero os haya servido esta información. Les haya gustado, les haya emocionado. Y si obviamente les ha servido, pues dejen su magnífico like, no se les olvide suscribirse para el sorteo, que ya estamos pronto a llegar a esa fecha, y nos veríamos en el próximo capítulo. Me despido y nos vemos. Bye. Gracias a todos los que nos han apoyado hasta el canal, a los que se han suscrito de manera normal. Un fuerte beso, un segundo beso y un abrazo y otro abrazo, porque siempre están ayudando a crecer. Síganse suscribiendo, inventen a más gente y nos vemos en el próximo. Bye.